¿Tu vida cambió? ¿Te casaste? Sí, ¿Tienes hijos? tengo hijos. ¿Te has dedicado a la música cristiana? Sí. La verdad que Dios me regaló una vida de nuevo y yo me aferré a esa oportunidad. Si bien mi pasado me perseguía al principio, porque no es fácil. Cuando hablo con los chicos o con los jóvenes, les digo, no es fácil. Yo no les quiero vender que de la noche a la mañana conoces a Dios y te cambia la vida. Pero cuando conoces a Dios se abre una puerta. Y cuando vos empezás a caminar hacia esa luz, son esos pasos tuyos que vos vas dando, Él te va acompañando y ahí empieza a cambiar. De a Bueno, poquito. ahí te nominan al Latin Grammy Sí. el año 2007 Sí. con una canción que la vamos a escuchar después de estos mensajes donde tenemos otra historia. También nominado con este material, un hombre que reniega de su fe, que reniega de su vida cristiana y que finalmente termina cantando música cristiana. Don Francisco, Martín. yo me identifico un poco con la historia de él porque cuando estaba yo con el bigote postizo y el sombrero, y vamos a lo mismo, decía yo, pero Dios mío, ¿qué hago en este país? ¿Está en ti que me vaya o que me quede? Dame una señal por lo menos. Y fue cuando surgió la oportunidad de otro empleo, pero a los 15 minutos, él nos habla de muchas maneras, nada más que tenemos que estar dispuestos a escucharle. Bueno, las tres historias tienen algo en común. Un libro se escribió, hay dos por escribirse, pero en los tres libros, el final, el corolario, las últimas, el contenido, digamos, el resumen, es que sí se pudo. Sí se pudo llegar a la televisión, sí se pudo ser mamá, esposa y profesional, sí se pudo.